En mi infancia no había teatro. Eh, no, no, yo nací en Rosario, en Barrio Chesortu. Digamos que el teatro no formaba parte de, del paisaje. Para los que conocen Rosario, Barrio Chesortu, yo nací pellegrini entre la Valle y Alcina. O sea, a cinco cuadras de lo que era el Boliche Space, para que se ubiquen algunos este, cuarentones, <laughs> este, Digamos, eh, una infancia así de barrio, con amigos, jugar a la pelota, después más grande comer asado, salir juntos, eh, no había teatro, venir a, a Arcus, este, ya de adolescente, grande, eh, pero no, había, no estaba el teatro. Eh, no estaba el teatro, no estaba en mí ni inculcado por mi familia, en la cual no había ninguna... A lo sumo me habían enseñado a tocar el piano un poco, pero sin ninguna disciplina, ninguna rigurosidad. Este, un poquito nada más y, y nada más. No, no, no existía, digamos, este, la cuestión artística. Esto comienza, digamos, como una inquietud. A partir de que yo en determinado momento me empiezo a vincular con gente vinculada a actividades artísticas. Eh, empecé a salir con una chica que estudiaba cine. No, estudiaba no, era cineasta. Yo tendría 23 años. Eh, ella era más grande que yo, ella tenía 33, era cineasta, había trabajado en Buenos Aires, había hecho un montón de cosas, tenía un recorrido artístico impresionante ella, eh, se había vuelto a Rosario. Y, y ella por ahí me decía, decía pero vos, vos tenés una forma un poco cinematográfica de contar las cosas, vos te gustaría actuar. Cuando te dejan algo, y te lo tiran y yo estaba estudiando abogacía. Eh, la venía este, llevando como podía la carrera, renegando, me decían, ahora viene la carrera, se pone linda, me decían, yo nunca le encontraba la parte linda, ya eh, primero, segundo, tercer año, casi cuarto año ahí, ¿no? la parte linda no venía nunca. Eh, entonces, en estas idas y venidas que tuve este vínculo con esta chica, Cecilia, eh, y fui a un taller de teatro. Esa forma, esa es la, la, la típica cosa que uno hace cuando se separa, que piensa en ¿no? lo que pasó, te dijiste, queda lo que te dijeron, vas y lo haces. Y fui, hice un taller de teatro en el SEC, un taller de clown con Judith Ganon, conocida en la de teatral como La Colo, eh, y flashé, me, me volví loco. Año 2003. Eh... <coughs> Me acuerdo que éramos pocos, un taller que no se terminaba de armar, ¿viste? Esos grupos que eh, una clase viene en cinco, la otra viene en dos, después va uno, otro día van siete, no se armaba, no se armaba. Pero yo decía, ¿cómo, la, cómo no vienen acá? Esto es una locura, esto es maravilloso, ¿cómo, ¿qué hacen que no vienen? Bueno, el taller se terminó deshilachando en el tiempo, fueron poquitas clases. Al año siguiente me la encuentro en la colo en una farmacia, porque yo trabajé de vendedor de medicamento en farmacia venía mucho Casilda yo a vender me vendía casi toda la farmacia de Casilda las conozco eh, y me la encuentro a la acuerdo en una farmacia yo estaba vendiendo y le digo sí yo quiero hacer otro taller de teatro yo quiero hacer y me dice mira anda con unas amigas mías eh, Luciana Evangelista y Daniela Dominetti que están en el teatrillo voy a hacer un taller bueno fui ahí a un taller donde tenía muestra que eso era algo que en aquel momento me acuerdo que no había tantos talleres que te dieran la oportunidad de a fin de año hacer una obra entonces este, me entusiasmé muchísimo, hice eso. Al mismo tiempo, fui una vez a ver el espectáculo de Jumping Frijoles, el espectáculo de improvisación teatral. También me volví loco. Fui tomé el taller con Cristian Marchesi, ya que estaba haciendo dos talleres de teatro. A fin de año, Marchesi me incorpora. A, me dice, ¿a vos te gusta mucho actuar? Este, me dice, Se nota. Me dice, ¿por qué no te notas en la escuela de teatro? Ya. Eh, la carrera de abogacía estaba en un costado ahí, qué sé yo, ya la dejé, digamos, en ese momento, me puse a estudiar en la escuela de teatro, las materias prácticas solamente, no las teóricas, bastante vago, eh, y seguía con mi trabajo, que era vendedor, viajante vendedor, que viajaba, digamos, a las ciudades cercanas, a Rosario no me iba porque yo le decía al dueño de la droguería, digo, mira, yo a la tardecita tengo que volver porque tengo ensayo. Eh, o sea que eh, mi trabajo va a ser para sostener mi vocación teatral. Eh, el tiempo fue pasando, año 2006, 2007, yo empiezo a hacer funciones con los y Frijoles, empiezo a ir a, a casting y empiezo a quedar en casting de publicidades, de películas. Este, hago una participación muy chiquita en la película Cuestión de Principios, que tenía una escena que tenía que contarle un chiste a Federico Lupi. Eh, después la escena la, la editaron, ¿no? Apareció, fui con toda mi familia al estreno. Digo, bueno, ahí viene ahí viene, ahí, vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo, chau, cortando. Bueno, entonces ya ahí, este, digamos, la, la, el hobby se empezó a convertir en otra cosa, porque ya empezó a entrar algo de plata, ¿no es cierto? Hice publicidades, iba a un casting y quedaba, iba a otro y quedaba. Eh, Como que se empezó a retroalimentar. Empecé a hacer obra de teatro, hice con Aldo Prico, El Soldado Fanfarrón. Después hice también con Pablo Fosa, hicimos una saga teatral de cuatro obras, que fue una experiencia espectacular, porque fuimos, con eso fuimos a festivales internacionales, fuimos al Argentino de Teatro en Santa Fe, hicimos un montón de funciones, la verdad que fue una experiencia maravillosa, unos compañeros espectaculares. Eh, ya sin querer empezás a ser parte de, de, de cierto grupo de gente con lo que te encontrás en una obra, en otro, eh, y bueno. Este, siempre haciendo funciones este, con los Jampi Frijoles, los jueves en Berlín, así digamos, y después en el Café La Flor, hasta que estuvo. Y bueno, y así fue instalándose, digamos, la actuación en mi vida hasta el año 2013, donde 2012, 2013, por ahí, donde decido dejar mi trabajo y decir, bueno, voy a vivir de la actuación. Bueno, año 2003-2013 decido este, dejar mi, mi, mi oficio de vendedor viajante de medicamentos eh, y dedicarme a vivir de la actuación como podía de la manera que sea, aunque tenga que comer arroz del piso. Esa fue la decisión. Entonces, bueno, tenía trabajo, me salía de trabajo, la que era mi pareja en ese momento me decía: vos estás loco, te vas a morir de hambre, qué sé yo. Y, bueno, tendrá que ser lo que tenga que ser. Y bueno, también empecé a dar clases de improvisación. Y bueno, y la verdad que tuve suerte en ese momento porque seguí trabajando y cuando me dediqué, cuando le dediqué todo el deseo y toda la fuerza y toda la potencia a eso, me respondió del otro lado, ¿no? Eh, me, me vino más trabajo, más oportunidades, eh, hice muchas cosas diversas, distintas, que ahora ya no haría, como ser rey mago eh, para el Día del Niño, eh, eh, qué sé yo, dar clases de... Vía streaming para escuelas de cocina, donde los docentes no querían hacer, estar frente a cámara, entonces yo me estudiaba la clase de los docentes y la daba yo frente a cámara. Eh, muchos en la calle me dicen, vos sos el profe de marketing de la escuela de cocina. Le digo, no, soy un actor que hace de eso. Estaba coacheado por un docente de marketing. Yo me estudiaba la letra, digamos. O sea, cosas muy diversas hice este, para poder vivir de la actuación, y, y la verdad es que yo no tenía ninguna expectativa más que ser actor. Eh, quise irme a Buenos Aires a vivir, eh, hice muchos castings allá, eh, hice un casting para Polka y trabajé en, en tres ficciones de, de Polka, hice así participaciones, bolos digamos, participaciones muy chiquitas, y después, después del año 2014, donde digamos que hice lo más importante para mí a nivel audiovisual, que fue ser protagonista de una miniserie de ocho capítulos, que fue La Redonda, que vino Carlos Portalupi a actuar, que está ahora en cinear. Eh, después el trabajo audiovisual empezó como a decrecer, empezó a bajar. Empezó a haber menos trabajo audiovisual también en Rosario, entonces empecé a dejar de hacer, me salía menos trabajo, digamos, audiovisual, menos publicidad, menos películas, menos cortos. Eso empezó a decrecer, lo teatral empezó a ocupar más lugar y en el año 2016 me sale la posibilidad de trabajar en radio, para ser humorista en radio. No sé si lo voy a poder hacer. Y dije, bueno, vamos a probar. Era con un sueldo. O sea, la, primer, la primera vez que yo, digamos, de la actuación o de lo mío, podía percibir un sueldo mensual con Aguinaldo, vacaciones y toda la cuestión. Una cosa, una locura. Entonces empecé a trabajar en el 2016 en la 98-9, la CI, con Leo Richardino. Eh, bueno. La cosa que empiezo, y 20 días antes de empezar a trabajar, empiezo a pensar a ver qué chiste o qué situación podía, podía recrear o qué podía tomar. Entonces empiezo a tener un cuaderno con notas, donde tomaba notas ¿no? de todo lo que iba haciendo, de todo lo que iba pensando que podía ser un chiste, que tenía esa potencialidad. Llegó el día que vio la radio y tenía dos hojas anotadas. Esto se me ocurrió en 15 días, estas dos hojas, y dije: Tengo para 5 minutos. Digo, tuve 15 días para escribir 5 minutos y tengo que estar todos los días haciendo esto. Bueno. La cosa que fui creándome la disciplina de todos los días generarme material humorístico eh, a partir de la realidad. Empecé a trabajar y empezar a hacer de alguna manera humor político también, ¿no es cierto? Con Leo Richardin, un analista espectacular de la política y de la realidad, empezar a tomar eso también, que digamos, es como tener un aprendizaje, como estar en, eh, tener un profesor, estar con un profesor todos los días. Este, entonces empezar a tomar de ahí y empezar a convertir eso en humor también. Leo tiene un sentido del humor espectacular, que es para aprender, digamos. Así que hace seis años que trabajo también este, como humorista en radio, ¿sí? con todo el prejuicio que uno tiene al principio cuando dice, bueno, humorista. Parece algo peyorativo la palabra, pero la verdad es que lo disfruto. De una manera, la radio es un medio espectacular y que es perfectamente complementario a lo teatral. Primero porque me permite actuar y hacer personajes. Eh, no tengo que llevar vestuario, no tengo que preocuparme por esas cuestiones, simplemente por la voz y por el contenido. Eh, sino porque también es una cuestión de horario. Yo trabajo durante la semana y me permite hasta promocionar mis actividades, digamos, artísticas. Así que, nada, en eso transcurre... Hoy en día mi, mi profesión, volviendo después de la pandemia, eh, a retomar todo junto, digamos, la actividad teatral, lo cual es muy estresante porque, digamos, uno para poder vivir de las funciones y del sueldito de la radio, tenés que hacer muchas funciones de muchas cosas distintas. Entonces es un infantil. Este para escuelas, haces otra obra que es para bares, lo llaman frijoles, otra que es más para otra cosa, otro espectáculo así, o sea, uno está metido en ocho o nueve proyectos al mismo tiempo que los va sosteniendo a lo largo del tiempo. Llega la pandemia, está más o menos un año y pico sin actuar, y cuando uno vuelve a actuar, primero que uno se siente un ex actor, porque el cuerpo no aparece al principio. ¿no? Tenés que parar otra vez todos los espectáculos que venías haciendo, volver a ensayar y aprenderte la letra, las acciones, la, la, cómo eran las transiciones. Cómo, bueno, en eso estamos ahora, digamos, recuperando y parando otra vez todos los espectáculos que yo veo que está pasando en Rosario. Eso en general veo a todos mis compañeros agotados, destruidos, porque estamos todos volviendo a reconstruir. Este, las obras que uno viene trabajando, porque una obra que no la hace durante un año, un año y pico, se desmorona, se. no existe más. Este... Así que con todo ese estrés, pero con una alegría inmensa de volver a actuar. Eh, jugar. Jugar de verdad. Eh, entregarse a... a ese juego que uno disfruta y que lo disfruto tanto que no se da cuenta que el tiempo está pasando, que está transcurriendo, que está, está viajando en ese juego y no querés hacer otra cosa más que eso. Eh, yo lo descubro todos los días, después de casi 20 años de actuar, a veces de tener un día tremendo, cansado, dolorido, con... llegar, tener un ensayo y salir como si me volvió el alma al cuerpo. Y estuve jugando, como un chico. Jugué de verdad, me divertí. Darse el permiso, que es lo más difícil de todo. El adulto que se permite ser niño y mantener esa dualidad. Ser un adulto que cuida al niño que juega. Mantener una vida ordenada alrededor del escenario para cuidar que el niño suba al escenario a jugar. Eso me llevó muchos años de análisis. Este, para poder digamos sostener eso y al mismo tiempo formar una familia yo hoy en día soy padre de familia formé una familia cosa que no me esperaba que podía pasar pero puede existir todo eso porque hay un adulto que cuida a ese niño que juega de verdad y bueno tuve muchos maestros eh, el primer maestro digamos que me enseñó a, a trabajar y, y Fuerte fue Cristian Marchesi. Yo empecé a trabajar en teatro con él. Y también a entender la idea de lo colectivo. Y esto es muy importante, y yo siento a esta altura de mi vida que es lo más importante que, que él ha transmitido, que es, es la idea de que uno es parte de algo, que uno no está solo y que uno tiene que hacer también por los compañeros y trabajar para los compañeros. Eso me parece lo más, lo más profundo. Bueno, Cristian Marchesi por un lado, este, Aldo Prico, Pablo Fosa, eh, digamos, un montón de gente. Yo tomé muchas clases con, con Catalán también, eh, tomé clases con Jorge Heines. De todos ellos yo tomé algo, y de mis compañeros también. De, mis, de los compañeros uno, digamos, los observa actuar y aprende. Todo el tiempo, ¿no? Tengo la suerte de actuar con tipos como Juancito Nemiroski, como Juan Viceri, Alejandro García, eh, qué sé yo, un montón. Uno aprende todo el tiempo. Germán Basta. digamos. Eh, uno también se rodea de gente querida, ¿no? Que son también los maestros de uno. Que me haya identificado fuerte por una cuestión más que obvia. Fue la, la miniserie La Redonda que la escribió Romina Tamburello. Que el personaje, digamos, el protagonista era yo, pero no es que lo, digamos, se llamaba Juan Pablo Gesboli. O sea, tomó una historia mía como viajante eh, y la convirtió. a partir de ahí escribió una serie que después es mucho más que eso. Pero digamos, me tocó representar a un viajante que vendía medicamentos. Así. Este, con un auto igual al que yo tenía en ese momento. Así que, digamos, eso fue una experiencia hermosa, maravillosa. La experiencia de filmar durante un mes, todos los días, y tener que dedicarle toda la cabeza, el alma y el corazón a ese personaje, a esa situación, a ese rodaje. Eh, digamos, esa experiencia fue espectacular. La, la obra que hoy tuvimos la suerte de venir a este teatro espectacular a hacer, Antígona, es una obra que si bien es una tragedia convertida en comedia, digamos, uno piensa y dice, bueno, estamos haciendo un clásico, aunque lo hayamos convertido en humor, aunque lo hagamos mierda, aunque... bueno, estamos siendo parte de una tradición milenaria, digamos, eh, uno después hace lo que puede, la realidad es esa, pero al mismo tiempo uno forma parte de algo mucho más importante que uno, y eso es... Es maravilloso. Es, es, bueno, es un clásico maravilloso porque nos sigue hablando. Digamos, hay, hay mucho para. hay mucho de Antígona que hoy uno puede analizar de mil maneras distintas. ¿no? En la historia argentina, este, digamos, la tragedia de Antígona tiene una particular importancia, ¿no es cierto?, después de la última dictadura y. Y, de, y que hubo gente desaparecida, y donde hay gente que aún hoy todavía no tiene un lugar a donde poder honrar a sus seres queridos. Eh, justamente habla de eso, ¿no? De poder honrar a la. a, a, los, seres, a los seres queridos. Y también yo eh, le encuentro muchísimas cosas Antígona. Antígona. Eh, digamos, esta cuestión de los dos hermanos que como no resuelven una, una interna política de poder, vamos a hacer una, una cosa media forzosa, una grieta, eh, digamos, la cuenta termina dando cero, mueren los dos. Y después de que mueren los dos, viene la antipolítica, viene, eh, digamos, el autoritario, el tirano, ¿no es cierto? Entonces, eh, también nos habla al presente y nos dice, che, las cosas hay que resolverlas. Te tenés que juntar con el otro y hablar, aunque no te guste aquel que está allá, aunque yo esté de un lado de la grieta y yo siento que estoy del lado piola de la grieta y yo siento que el otro está del lado que no me gusta, el país lo tenés que hacer con el otro, te tenés que sentar y hablar y encontrar una forma de convivir. Eh, si no, digamos, pasa eso, nos morimos todos, ¿no? es imposible. Entonces también ahí, eh, digamos, le habla, también Antígona le habla también al poder, este, a, a repensar cómo tiene que, que ser administrado ¿no? el poder y cuando es ejercido de forma tiránica, cuáles son las consecuencias que tiene, ¿no? lo que sufre Creonte por haberse... Este, por haberse pasado de rosca de alguna manera. Eh, y me parece que tiene esa multiplicidad de interpretaciones antígona que, que nos permite eh, seguir mirando para atrás y decir, che, esto que escribieron hace tantos años nos sigue interpelando. Y el público es, es imprescindible, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es imprescindible en esta época donde lo virtual digamos, intenta ocuparlo todo el teatro sin público no existe todo este tiempo de pandemia en el cual lo virtual de alguna forma, porque no quedó otra no había alternativa más que está bien, fue digamos una eh, una, eh, una rueda de auxilio pero no, el teatro es con el público teatro filmado no, es otra cosa es otro lenguaje el, el público es tan importante como los actores porque sin el público no no hay nada. Tampoco, digamos, uno puede poner al público, digamos, como lo central, lo más importante, pero tampoco uno es que hace todo o tiene que hacer todo para, para tratar de agradar, porque puede llevarte eso a cualquier lado. Pero sí a tratar de construir una comunicación. Decir, bueno, nosotros te vamos a tratar de contar una historia, vamos a tratar de que sea dentro de todo amena, que la puedas disfrutar, pero te queremos contar algo, te vamos a mostrar algo. Eh, vamos a tratar de, de agradar. Yo creo que es un desafío hoy en día tratar de que la gente vuelva al teatro. ¿no? Ya costaba traer la gente antes de la pandemia, ahora la gente está como deseosa de salir, así que veremos cómo eso se va desenvolviendo. ¿no? El teatro independiente es, es un trabajo, es un trabajo, eh, uno tiene que hacer de todo. Tenés que trabajar con tus compañeros, tenés que elegir los vestuarios, tenés que armar la escenografía. Es un esfuerzo enorme, que no es redituable desde el punto de vista económico, pero que puede convertirse en un medio de vida. Digamos. El teatro independiente eh, me parece que hoy en día tiene mucho para para decir, ¿no? este, estamos en un momento histórico donde hay muchísimos cambios, se están dando, son tan fuertes los cambios que yo siento que a veces el teatro va un poco más despacio, pero, pero está haciéndose eco de eso, y el teatro independiente quizás es lo más, no sé si rápido, pero sí es, es como un espejo que puede tomar lo que va ocurriendo y no hay que tenerle miedo a, a hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Digamos, hay una reconfiguración de los vínculos a partir de, de, de la ola verde, digamos, hay, hay una cuestión de esto de, 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 de hablar del patriarcado, de que antes era algo como que no se hablaba, ¿no? No se hablaba porque estaba en todos lados. Ahora parece que está en un lugar, a lo mejor. Este, lo estamos rinconando, no sé, este, será complicado, ¿no? no creo que sea fácil, pero me parece que, que el teatro también tiene que hablar de, de todo lo que está pasando. Es, el teatro independiente es maravilloso y es, el teatro independiente es, digamos, no sé si vale la comparación, pero es como las inferiores de todo, porque del teatro independiente salen los actores de cine teatro independiente sale actores este, o artistas <coughs> para todas las demás actividades, así que me parece que es una gran cantera que hay que seguir, digamos, este, regando para que siga creciendo. Lo más difícil para un actor es eh, muchas cosas son difíciles actuar, eh, actuar es muy difícil, actuar es muy difícil estar en el aquí ahora. Eh, y que todo eso al mismo tiempo construya un puente con el espectador. Eso es muy complicado. Un puente, ya sea en, eh, cuando está el público ahí y vos estás actuando, ya sea del otro lado de la pantalla, ya sea por la radio, ya sea... Es muy difícil llegarle al otro. Eso es muy complicado y es algo, a veces, inexplicable, ¿no? ¿Cómo ocurre? No lo sé. Todo, me digo. Todo. Yo, a partir de haber encontrado el teatro, encontré mi vocación, encontré, primero, mi hobby, y ahí empecé a reencontrar mi vida desde otro lugar. Empecé a, a disfrutar y a tener algo con lo que yo podía trabajar disfrutando. Y después de eso, este, gracias a eso también una familia, una familia maravillosa que pude formar con Valeria y, 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 y con su hijo Mateo y con ahora mi hijo Lucas, y los cuatro somos una familia espectacular. Y todo eso lo pude hacer gracias al teatro, porque aparte yo a ella la conocí en una filmación, o sea que, que nada, me decían todos, bueno, cuando. Bueno, vas a formar una familia, ahora tenés que. Eh, tengo que actuar más. Ahora tengo que actuar más que antes. Difícil hubiera sido si yo, digamos, eh, quería dar el salto a ser actor cuando ya tenía una familia formada. Lo hice cuando estaba solo y era muy livianita la carga para mí. Así que. El teatro, la actuación, para mí es, es todo. Es lo mejor que me pasó en la vida después de mi familia, ¿no? Bueno, para mí fue muy significativo la experiencia que yo tuve con, con Pablo Fosa, en la cual actúa con Gustavo Sacconi, con Claudia Anterre. Eh, tenemos un elenco espectacular con texto de Juan Giordano. Eh, Gustavo Sacconi es, es un actor impresionante, ahora está en Buenos Aires, actuó con Bartiz. Y me acuerdo que yo me quedaba mucho viendo, viendo cómo actuaba. Eh, y yo tengo la suerte de actuar con gente que actúa mejor que yo, entonces uno los mira y aprende al tiempo. Alejandro García es impresionante, Juancito Nemirovsky, el mismo Juan Biseli, mi amigo que yo no me recién también Germán Basta, digamos, toda gente que con la que tengo la suerte de poder seguir actuando, ¿no? Y eso es. Por suerte todavía tengo, lo digo en tiempo. Presente. hay un autor que le, que le tengo ganas porque me gusta mucho el humor negro la parte, lo nombraste y enseguida me acuerdo de Dalmaroni eh, que tengo muchas ganas de hacer una obra de, de Dalmaroni eh, en algún momento porque tiene su humor este, muy corrosivo que a mí me, me encanta así que ese autor me, me llama mucho la atención